Alfredo Velázquez Íñiguez, presidente de la Federación Mexicana de Escalada Deportiva. Bueno, este es el campeonato nacional de bloque, que es una de las tres modalidades que maneja nuestra federación. Es un muro pequeño que en donde no se usa cuerdas, tiene colchones para proteger la caída de los atletas. Tenemos categorías desde niños de 9 años, hay una categoría que es de 9, 10 y 11 años, y así subsecuentemente, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y finalizamos con los de 18, 19, y hay una más que es la absoluta, que es la de 20 y más, que son los que están compitiendo en este momento. Este campeonato nacional nos sirve para preseleccionar, para hacer una preselección de los escaladores más talentosos de todo el país. Conformamos el equipo nacional de escalada y con este equipo nacional de escalada es la base para trabajar con ellos durante 8 meses y conformar al equipo que nos puede representar en el Mundial de Arco Italia, que va a ser la última semana de agosto del año que entra. Bueno, con esto finalizamos, digamos que el año, pero iniciamos un nuevo ciclo. Se termina, lo seleccionamos a finales de enero les avisamos, y en febrero iniciamos con la parte de las evaluaciones, que le hacemos evaluaciones, en cada estado se les hacen evaluaciones y estamos aprovechando el programa Ponte al 100 de la CONADE precisamente para saber cuál es el estado físico que guardan al inicio de su temporada. Una de las bondades de la escalada deportiva es de que conjunta a las familias, están todos muy contentos y es un deporte que tiene una atribución que es muy valiosa, que es los propios atletas le echan porras a otros atletas para que logren. O sea, se manifiesta el juego limpio en toda su magnitud, en toda su plenitud. Se ayudan a mejorar sus marcas. Por eso se están ayudando, se echan porras. Es sana, es fuerte, el nivel es alto, tenemos a 12 estados de la República, es muy alto, tenemos a participantes que han estado en campeonatos del mundo, en campeonatos panamericanos, entonces el evento es de gran nivel. En este primer lugar, pues la verdad es que significa mucho, ya llevo varios años que he ganado y la verdad es que pues, solo podía aspirar a lo mejor, ¿no? Si no hubiera quedado en primero, digo, no pasa nada, pero no hubiera estado tan satisfecho. Sí, el próximo año voy a ir a la primera, es en marzo para mí, en Japón. Es un abierto de boulder. Me invitaron allá la marca de North Face y allá voy para allá. Y después pues voy a seguir en las internacionales Copas del Mundo y lo más que se pueda. Este año fue muy raro para mí. Empecé muy bien, hice mi mejor resultado hasta ahora en Copa del Mundo, que fue octavo, y de ahí me fui para abajo, para abajo, para abajo, y como que no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero en realidad fue el aprendizaje fue grandísimo. Ahora me siento mucho más, con mucha más experiencia, a pesar de que tengo tantos años compitiendo, este año fue el que más experiencia me ha dado.